Bienvenidos a otro Be Live. Hoy, como parte de la campaña Actúa por tu Salud, damos inicio a una serie de entrevistas en coordinación con la American College of Physicians sobre diversos temas de interés e importancia para ustedes, nuestros amigos de Be Health. Iniciamos con la doctora Miriam Allende, ella es endocrinóloga y viene a aclararnos dudas acerca de la glándula tiroides. El tema específico es: ¿cómo reconocer signos y síntomas de la tiroides? Diferencia entre hipo e hipertiroidismo. Saludos, doctora, bienvenida. Saludos, gracias por la invitación. Gracias a usted también por la disponibilidad, luego, ¿verdad?, un día arduo de trabajo, de pacientes. Agradecemos encarecidamente que esté con nosotros. Doctora, vamos a... Estamos en el mes de concienciación de enfermedades de tiroides, así que estamos comenzando este mes. Es bien importante que el público conozca sobre estas enfermedades que son muy comunes y que pueden estar enmascaradas, así que vamos a hablar de eso. Exactamente. A veces escuchamos decir, doctora, que una persona sufre de tiroides y pudiera pensarse que la tiroides es un órgano, una parte del cuerpo. Pero para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué es la tiroides y cuál es su función? La glándula tiroidea es una glándula que se encuentra colocada en la parte anterior del cuello, justo encima de lo que se conoce como la manzana de Adán, ¿verdad? Es una glándula que produce una serie de sustancias que se llaman hormonas. Estas células dentro de la glándula tiroidea producen estas hormonas, que son las hormonas tiroideas, no es una sola, son varias. Las hormonas viajan por la sangre y ejercen sus efectos en otros órganos, como es el corazón, los vasos sanguíneos, los huesos, el cerebro, el estómago, el hígado, el intestino. Controla todo el metabolismo del cuerpo. Tiene que ver con el crecimiento, la función reproductiva, la presión sanguínea, el estado de ánimo, el control del peso, todo eso. O sea, que no es poca cosa. ¿Y qué causa? No podemos vivir sin hormona tiroidea, o sea, es vital. Por eso es el reemplazo, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Exactamente. ¿Qué puede causar que haya un disloque en ese desfuncionamiento? Perdóname, ¿qué podría causar? El disloque en el funcionamiento, de que haya, ¿verdad?, problemas en el funcionamiento. Bueno, puede ser que la persona nazca con un problema en la función de la glándula, ¿verdad? No produce las hormonas tiroideas como es debido. Puede ser que la glándula se dañe, se atrofie, se le infiltre material y por eso ya no pueda ejercer su función. O puede ser que la glándula esté produciendo un exceso de hormona, o puede ser que esté produciendo muy poca. La glándula también se puede recrecer, o le pueden crecer nódulos o cáncer. Así que pueden pasarle muchas cosas a la glándula tiroidea. ¿Cuál es la diferencia entre hipotiroidismo e hipertiroidismo? La glándula tiroidea produce unas hormonas que están en cierto nivel, que es lo que se considera lo normal, y estos niveles van a estar regulados por una glándula, que es la glándula maestra, que es la pituitaria, que está en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿verdad? Pero ellos se comunican a través de otras hormonas, la hormona estimuladora de tiroides, TSH, y mantienen un balance entre las hormonas tiroideas T4, T3 y el TSH, que es lo que produce la pituitaria. Si hay una disminución, o sea que hay muy poquita hormona tiroidea, tenemos hipotiroidismo. Si hay un exceso de hormona tiroidea, tenemos hipertiroidismo. ¿Qué pasa cuando hay muy poca hormona tiroidea? Todas las funciones de las que habíamos hablado están reducidas o ausentes o disminuidas. Cuando tenemos un exceso de hormona tiroidea, que es el hipertiroidismo, hay un exceso de la función de la hormona tiroidea. Quiere decir, cuando tenemos hormona tiroidea normal, tenemos un pulso normal.
Si tenemos muy poca hormona tiroidea, vamos a tener bradicardia o un pulso muy lento. Y si tenemos un exceso de hormona tiroidea, vamos a tener taquicardia o un pulso bien rápido, por ejemplo. ¿Y qué otros síntomas? Porque hay personas que dicen que ha aumentado de peso o que ha bajado de peso por tener a la tiroides. Cuando tenemos un hipertiroidismo, el metabolismo del cuerpo está acelerado y podría darse que la persona baje de peso. Esto estaría acompañado de otros síntomas de hipertiroidismo, como es la taquicardia, como es los temblores, el exceso de sudoración, el estar agitado, estar acelerado todo el organismo, ¿verdad? También esta persona, además, come mucho, o sea, ellos están acelerados en su metabolismo, pueden tener hiperdefecación, que son muchas evacuaciones al día. No diarrea, sino muchas evacuaciones más frecuentes. Y eso es un exceso de tiroides. Por ejemplo, también se habla de que cuando la persona tiene hipotiroidismo, que podría aumentar de peso. Es correcto, ¿verdad? Si la persona tiene muy poco hormona tiroidea, su metabolismo está bien lento y cuando esto ocurre, la persona puede retener líquido, ¿verdad? Y entonces se puede ver como hinchado, abofado y eso puede ganar peso. Pero no es que esté ganando grasa, que es la mayoría que tiene un exceso de grasa, las personas que tienen sobrepeso. La mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo tienen un peso normal, normal. Y sobre todo, la persona que tiene hipotiroidismo que está en tratamiento y ya ha normalizado sus pruebas, no tiene por qué ganar peso. ¿Cuándo es el momento y a qué médico, obviamente, me imagino que entonces al médico primario explicarle lo que está pasando para entonces obtener un referido a un endocrinólogo? No te escuché la última parte de la pregunta, así que si me la puedes repetir. ¿Cómo no? Cuando la persona siente alguno de estos síntomas y quiere identificarlo, ¿verdad? Porque también hay síntomas que pueden ser similares a otras condiciones de salud. Pero cuando se junta todo esto, ¿cuál es el primer paso? Ir a ese médico primario y que quizá entonces le mande a hacer pruebas de laboratorio y entonces si tiene desbalance en las hormonas tiroideas, referirlo a ustedes. De todas las condiciones de tiroides, la más frecuente es el hipotiroidismo, que es la tiroide lenta o vaga. En muchas de las personas que padecen de hipotiroidismo, esto es una cuestión familiar, o sea que a veces la persona tiene ya parientes, sobre todo la mamá, prima, tía, que padecen de tiroides. La enfermedad de hipotiroidismo, la mayoría de las veces se debe a una inflamación de la tiroides, una condición que se conoce como tiroiditis de Hashimoto. Es una inflamación crónica de la tiroides, un problema autoinmune. Hay unos anticuerpos que son los que causan este mal funcionamiento de la tiroides. Y estos anticuerpos pueden estar en familia o puede ser algo como, digamos, genético, ¿verdad? Esto ocurre la mayoría de las veces en mujeres. Las enfermedades de tiroides son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, como de 7 mujeres a un varón, ¿verdad? Así que si tiene historial familiar de enfermedad de tiroides, si es mujer, está en edad reproductiva y empieza a sentirse síntomas como son cansancio, estreñimiento, piel muy reseca, el pelo débil y reseco, puede estar un poco hinchada, retención de líquido, puede tener reglas irregulares, puede ganar peso, pues entonces es el momento de pedirle al médico que le haga una evaluación y le hacen una prueba en la sangre que se llama TSH. Esta es la hormona que le dije que venía de la pituitaria y era la que se encargaba de regular el funcionamiento de la glándula tiroidea. Cuando hay hipotiroidismo y ahí las hormonas tiroideas están muy lentas, muy bajitas,
la pituitaria, perdón, va a aumentar la secreción de esta hormona estimuladora, que es el TSH, y este va a estar alto. Así que unos niveles altos de TSH con unos niveles bajitos de hormona tiroidea hacen el diagnóstico de hipotiroidismo. Preguntan si el hipertiroidismo causa amenorrea. ¿El hipertiroidismo? Sí, que si causa. Podría causar, mire, problemas de regla se pueden ver tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. Más que falta de regla total, lo que se ve es un trastorno en la regularidad de la regla. O sea, que se puede ver reglas irregulares. También cuando tenemos problemas de tiroides, se puede ver más, con más frecuencia problemas de infertilidad o de abortos. Así que cuando tenemos una mujer en edad reproductiva que tiene problemas de fertilidad o tiene aborto, siempre hay que hacerle una evaluación para determinar si está o no hipotiroidea. ¿Y es más frecuente en la mujer que está en etapa reproductiva o luego de la menopausia? En la mujer, como siempre, es más frecuente que en el varón. Pero cuando hablamos de hipotiroidismo, el hipotiroidismo aumenta la cantidad de personas de hipotiroidismo a medida que nos metemos en más edad. Así que si es una mujer y es más mayor de edad, más, pues entonces el porciento de personas que padecen de hipotiroidismo es mayor. Es mayor. Pero el hipotiroidismo puede ocurrir a cualquier edad. O sea, tenemos niños que nacen con deficiencia de hormona tiroidea. No. Tenemos infantes, tenemos adolescentes, tenemos en todas las edades. ¿Cuál es la prevalencia en Puerto Rico y en Estados Unidos, si tienes estadísticas? Pues eso está un poquito difícil porque no hay muchos estudios de donde se determine exactamente la prevalencia. Hay gente que habla de un 14%, pero realmente no hay un estudio que nos diga exactamente cuál es la prevalencia de hipotiroidismo en la población. ¿Cómo se regula el funcionamiento? ¿Perdón? ¿Cómo se regula el funcionamiento? ¿Cómo se regula el funcionamiento? De la tiroides, sí. Ok. Si su tiroides se dañó y usted tiene Hashimoto y tiene hipotiroidismo, no va a regular el funcionamiento de su tiroides. Se dañó, ya no funciona. Lo que se hace es sustituir esa hormona que ya no la está produciendo y se le da un comprimido, una pastilla, que va a hacer las veces de lo que hacía esa hormona. ¿Qué? Eso es un medicamento que se consigue muy fácilmente. Si hay que tomarlo en ayunas por la mañana con el estómago vacío, no se puede comer por una media hora, una hora después de haberlo tomado, ¿verdad? Pero si la persona se toma ese medicamento y logra que sus niveles de TSH y sus niveles de T4, que es la hormona principal libre, estén bien, pues es cuestión de hacerle una rutina. Y una vez esto ocurre, todos los síntomas deben de desaparecer y la persona va a seguir su vida normal y va a tener todo bien. ¿Okay? Así que no hay tampoco un alimento que yo le diga, mire, usted se va a tomar este suplemento, este alimento, y eso le va a corregir su funcionamiento de tiroides. ¿Okay? Eso es una falacia. ¿Okay? Tampoco hay unos alimentos que hay una, ¿verdad? Hay una nutrientes que son indispensables para que se forme la hormona tiroidea, principalmente yodo. ¿Okay? Así que en los sitios donde hay deficiencia de yodo en el ambiente, podemos tener hipotiroidismo y podemos tener bocio, que es que la tiroides, la glándula se recrece marcadamente. Pero en Puerto Rico no hay deficiencia de yodo. Nosotros vivimos rodeados por el mar. Nosotros tenemos una dieta que usamos mucha sal y la sal es yodada además. Así que en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en Europa hay deficiencia de yodo. Eso no ocurre. Son en sitios de Asia, África, algunos lugares de Sudamérica. Y
Perfecto. Nos pregunta Caterina Mónica, ¿se podría ver a alguien con Hashimoto muy delgado? Sí, claro que sí. La mayoría de los pacientes con Hashimoto y con hipotiroidismo están en su peso. Y una persona con Hashimoto, y sobre todo si está tratada, usted va a tener su peso normal, o puede ser delgado si usted es delgado. Y si es grueso, pues va a ser grueso. Pero no es por su Hashimoto, ¿ok? Cuando entonces se le déjame hacerte una salvedad, ¿verdad? Con relación al peso y Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto, la mayoría lo que desarrollan es hipotiroidismo, pero algunas personas con Hashimoto pueden desarrollar hipertiroidismo. Y cuando hay hipertiroidismo, una fase donde se está produciendo un exceso de tiroides, puede haber pérdida de peso y puede ser una persona delgada, ¿verdad? Así que Hashimoto usted lo puede ver con peso normal, con peso alto o con peso delgado. Cuando se logra obtener ese balance con los medicamentos, ese balance hormonal nuevamente, ese funcionamiento del paciente, el paciente debe sentirse bien para poder continuar su vida normal. Cuando a la persona con hipotiroidismo se le da su tratamiento y se llega a la dosis adecuada, debe hacer una vida normal. O sea, no tiene ninguna restricción ni de dieta, ni de ejercicio, ni de actividad, ni de absolutamente nada. También les puedo comentar, ¿verdad?, que puede haber individuos que tengan los anticuerpos contra tiroides presentes y no tengan hipotiroidismo, y no tengan hipertiroidismo, no tengan bocio, no tengan nódulos, no tengan ninguna enfermedad de la tiroides. Tienen los anticuerpos. O sea, el anticuerpo contra tiroides no es sinónimo de enfermedad. El anticuerpo lo que nos sirve es para diagnosticar la causa de la enfermedad. Si yo tengo a alguien con hipotiroidismo y quiero saber si es por Hashimoto o no, le mando a hacer anticuerpos contra tiroides. No importa si están en 1000, no importa si están en 20 o si están en 40, tienes Hashimoto. Y porque estén más altos o más bajitos, no quiere decir que eso vaya paralelo a la actividad de la enfermedad. ¿Hay algún estilo de vida o hay alguna alimentación que pueda afectar el funcionamiento de la tiroides? Estilo de vida, pues como le dije, si usted no consume yodo, pues se puede meter en problemas, ¿verdad? Selenio es también necesario para hacer hormona tiroidea. Pero el selenio está en todos los alimentos prácticamente, los vegetales, frutas, etc. O sea que es muy difícil tener estas deficiencias de estos nutrientes, en nuestra sociedad. Es bien difícil, muy difícil, a menos que tenga una dieta sumamente extraña. Sumamente deficiente. Doctora, ¿hay algo más que usted quiere, ¿verdad?, compartir para el beneficio de nuestra audiencia? Bueno, que en realidad el hipotiroidismo es bien frecuente, es bien importante que la persona se tome su medicamento. La mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo, eso es una cuestión permanente. Por eso le dije que era darle la pastillita y dar seguimiento. Por lo tanto, no debe de dejarlo. Si usted lo deja, usted se corre el riesgo de que llegue a una deficiencia severa de hipotiroidismo y podría terminar en un coma y podría terminar en una enfermedad altamente mortal. Esto es los pacientes que no tienen nada de producción de tiroides y dejan su medicamento. En cuanto al tratamiento, ¿qué utilizar? ¿Las naturales o las pastillas? Mire, las pastillas naturales, estas que venden, thyroid pills, pues miren, tienen que sacarla de un organismo vivo. O sea, la hormona tiroidea no es una planta. No hay forma. Tiene que sacarlo de un animal. Así que lo que usted está consumiendo es un comprimido de que sacaron de las tiroides de animales, le están dando eso. Y es muy difícil, es un poquito difícil el graduar exactamente cuál es la cantidad
medicamento que necesita la persona. Además, que estos suplementos naturales no están regulados por el FDA, por lo tanto, no tienen un control de calidad adecuado. Yo no recomiendo el uso de tiroide natural a nadie. Yo les recomiendo que usen algo que ha sido creado, sí, en una fábrica que tiene un control de calidad y que cuando yo le doy una dosis, sé que estoy dándole la dosis adecuada. Y prefiero los productos de marca al producto bioequivalente. ¿Por qué? Porque el producto bioequivalente puede tener entre un 75% o un 125%. Más bien un 80% a un 125% de el de marca o el que es el base. Por lo tanto, a una misma dosis, si es de genéricos distintos, a veces le estoy dando menos de lo que yo creo, otras veces le estoy dando más, otras veces le estoy dando igual al de marca. Así que yo prefiero utilizar el medicamento de marca. Esto es lo que se llama un medicamento que tiene un índice terapéutico leve, por lo tanto, cambios pequeños en la dosis pueden llevar a cambios grandes en las pruebas de tiroides. Sí, que esto fue regulado hace como 4 años, porque hubo esa controversia de que el tamaño esté dando el equivalente al paciente cuando el paciente estaba, ¿verdad?, tenía su nivel de medicación adecuada con cierto medicamento y cierta marca. Una pregunta. No, que le decía que hace 4 años hubo esa controversia, más o menos, y entonces el Departamento de Salud pues emitió una orden ejecutiva de que se le tenía que despachar el medicamento tal cual el médico se lo recetaba y no cambiárselo en el recetario. No deben de ser intercambiados, realmente preferimos que no sean intercambiados. El problema es que cuando se da un medicamento genérico, pues le van a dar de, pues a lo mejor de X hoy, de Y mañana, de N el otro día, y no siempre le están dando de la misma casa y puede que no sea la potencia similar. Doctora, nos preguntan por aquí, Catalina Mónica, ¿puede hablar de algo que he escuchado que le dicen tormenta tiroidea? Tormenta tiroidea, eso es cuando hay hipertiroidismo que se vaya fuera de control, se llama la tormenta tiroidea. Es otro caso en donde es una emergencia médica. Ya les dije, el hipotiroidismo severo con un mix de edema-coma puede ser mortal. Una tormenta tiroidea también tiene un potencial de morbilidad y mortalidad alto, hay que hospitalizarlo. Tienen una taquicardia marcada, una sudoración marcada, pueden estar perdiendo peso marcado, llegan con una taquicardia bien severa al hospital, y esto es porque esta glándula se está trabajando en exceso, está produciendo esta taquicardia, estos cambios en la presión, etcétera, etcétera, y hay tratamiento, ¿verdad? Hay tratamiento, pero se debe hacer el diagnóstico y tomar los medicamentos. Hay personas que están en tratamiento, lo dejan y se pueden ir en una tormenta tiroidea. Es un gran riesgo. Pregunta Yasmín Aguirre, ¿tratamiento para el hipertiroidismo? El hipertiroidismo hay 3 formas principales de tratarlo. Como les dije, un exceso de producción de tiroides. La mayoría de las personas que tienen hipertiroidismo es por un problema autoinmune también, pero ya no son estos anticuerpos antimicrosomales, antitiroglobulinas que veíamos más en Hashimoto, sino que pueden ser unos anticuerpos que estimulan la producción de tiroides, unas inmunoglobulinas que estimulan la producción de tiroides. Así que tenemos un exceso de tiroides circulante y esto lleva al hipertiroidismo. Pues, ¿qué hacemos? Pues le damos unas pastillas que lo que hacen es bloquear este exceso de producción de hormona tiroidea, pero no estamos arreglando lo que causó que esta tiroide trabajara de más. Por lo tanto, lo que hacemos es dar estas pastillas por un tiempo, un año, año y medio, en lo que esta tormenta de estos anticuerpos se tranquiliza y la tiroide misma deja de funcionar y en exceso. ¿Okay? Esa es una de las formas. Estas pastillas no son curativas,
y nada puede garantizar que después no se vuelva a activar de nuevo el hipertiroidismo. Si se activa nuevamente, pues ya no damos pastillas, no nos gustan. Entonces pasamos a el tratamiento con que sea permanente. ¿Qué es esto? O sacamos parte de la tiroides, que es lo que es la fuente de producción de exceso de hormona tiroidea, o le damos yodo radioactivo. El yodo, como les dije, que era parte y se usaba para formar hormona tiroidea, pues cuando damos yodo con radiación, se lo toma la persona, y eso va al tiroide. Y hace las veces de quemar, no es que vaya a sentir ningún fuego ni nada aquí en el cuello, pero apaga la función de estas células que están trabajando excesivamente, ¿ok? Y bajan los niveles de tiroides. ¿Pero qué pasa? Tanto al dar el yodo radioactivo como el sacar la tiroides, eventualmente la mayoría de los pacientes entonces se quedan produciendo muy poca tiroides, se quedan hipotiroideos y entonces hay que tratarlos por el hipotiroidismo. La pastilla que está hablando es la que también se le da a las personas que han sido operadas por cáncer en la tiroides. Entendí. La pastilla con radiación que usted menciona es la misma que se le da a las personas que han sufrido cáncer en la tiroides. Sí, pero la dosis es mucho más pequeña. La persona que se le da radioyodo por cáncer es una dosis mucho más alta. Sí, que se aíslan y todo. Comenta César Miguel Ricardo Tapia, pero consumir sal yodada también hay que hacerlo con moderación, pues el daño renal y las arterias es grave. Pues el daño renal y las arterias. No, yo no dije que consumieran exceso de sal. Yo dije que consumieran la sal yodada porque eso les protege para, ¿verdad? Que su tiroide trabaje adecuadamente. La sal, el sodio, pues es dañino porque pues se asocia a hipertensión arterial y todas las consecuencias de enfermedad coronariana. O sea, no es nada en exceso es bueno. Nada en exceso. Pues doctora, si gusta agregar algo más, por el momento, ¿verdad? Se han terminado las preguntas acá en el live también. No, pues yo espero haberles aclarado, ¿verdad?, algunas dudas en cuanto al hiper y al hipotiroidismo. Estamos en el mes de concienciación de enfermedades de tiroides, así que van a haber muchos anuncios, van a haber muchos programas, todos hablando de lo mismo, pero lo más importante es que la enfermedad del hipotiroidismo es tratable, la persona va a estar bien, así que es importante que se tomen sus medicamentos y viva una vida normal. Gracias, doctora Allende. Esta entrevista es parte de la campaña Actúa por tu Salud y les invitamos a que la compartan, amigas y amigos, porque puede ser beneficioso para un familiar, para un amigo. Usted no sabe nunca a quién puede, ¿verdad?, beneficiar esta información. Así que les damos las gracias por su sintonía, gracias por las preguntas que enviaron. Doctora, gracias nuevamente. A la orden. Me despido. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. A la orden siempre. Cuídate mucho. Ok. Bye. Bye. ¿Alguien me escucha? Puerto Rico llegó BeHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a BeHealthPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. Visítanos.